El Vaticano continúa sus esfuerzos por dejar atrás los escándalos de pederastia que sacudieron los cimientos de la Iglesia Católica. La Santa Sede ha ordenado a los obispos que colaboren con la autoridad civil para denunciar los abusos a menores. Lo ha hecho mediante una circular enviada a todas las conferencias episcopales. El promotor de justicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe explica que la circular habla de la formación de la comunidad y de los clérigos porque ese es el primer paso, dice, para responder a los abusos. Varias asociaciones estadounidenses consideran esta medida como una cortina de humo. En su opinión, la circular está lejos de la tolerancia cero prometida por Benedicto XVI. La directora de una asociación de víctimas de Estados Unidos cree que la Iglesia debería hacer públicos sus archivos y decir a la gente qué clérigos de parroquias y diócesis de todo el mundo abusaron de menores. Deberían localizar a las víctimas, concluye. La Asociación de Víctimas ha lamentado igualmente que la directiva no prevea castigos para los obispos pederastas. Las conferencias episcopales dispondrán de un año para devolver al Vaticano los documentos cumplimentados.